familia de Evelyn Vázquez, victimada el año 2010, denuncia la liberación del presunto asesino. Esta mañana apelaron la decisión judicial en medio de un escándalo. ¡Asesino! ¡Igual que tu padre que trabaja 30 años! ¿Y qué me sacas foto? ¡No te tengo miedo! ¡Asesino y asesino! ¡Vas a ver! ¡Claro, lo movilizaste! ¿Dónde está tu Luis Alberto que tu padre lo destituyeron porque te favoreció? ¡Asesino! Impotente por la injusticia en el caso de estrangulamiento de Evelyn Vázquez Ferrufino, su hermana increpó al supuesto autor durante una audiencia en el Palacio de Justicia. Te favorecieron, desgraciado, y ahora lo dirigías a Cifrido, todo lo movilizando, ¿ves? ¡Asesino! Según la hermana de la víctima, el supuesto autor fue absuelto por el mismo tribunal que sentenció a Reinaldo Ramírez. Y no puede ser que desde el año 2010 hasta hoy el tipo sale absuelto. Los mismos jueces, Luis Alberto Cazupá y Anet Mojica, le dieron libertad. Lo dejan absuelto de todo, ni siquiera valoraron una sola prueba. La hermana de la víctima, entre lágrimas, asegura que la influencia que tiene el supuesto asesino, que es abogado, con un juez y una secretaria, que es su hermana, indujeron al fallo que ahora es apelado en otro tribunal. Emerson Figueroa está ahí en la boda, ella es mi hermana y él es el esposo. Él es el que le ayuda y manipulan todo acá, ellos tienen influencias acá dentro del palacio.